todos. Eu quero cumprimentar aqui nosso prefeito Rubens, na pessoa dele eu cumprimento todas as autoridades que estão aqui, na presença da pessoa da Nice eu cumprimento todas as mulheres que estão aqui e dizer para vocês que hoje é um dia realmente da amizade. E isso que nós viemos fazer aqui, uma grande amizade com irmandades, uma amizade de pessoas e de trabalhos. Essa irmandade, eu acho que para que nós possamos realmente ter o turista que nós queremos rotando na nossa cidade, gastando na nossa cidade, nós precisamos nos unir muito, muito mais. Eu quero deixar um forte abraço para vocês e dizer que eu estou muito orgulhosa de saber que hoje a minha família aumentou muito. Eu tenho toda a irmandade na minha família. Muito obrigada. Muchísimas gracias por las palabras de la prefecta de ejercicio del municipio de Foz do Iguaçu, Brasil, Ivone Barufalde. Seguidamente tendremos palabras del intendente municipal, licenciado Rubén Rojas. Muy buenos días para todos, todas. Realmente un orgullo recibirle a usted, señora prefecta, en la ciudad de Hernandarias y nada menos que firmar un convenio de hermanamiento. Mi saludo en su persona a todas las autoridades de Foz do Iguaçu y a la comunidad, a los ciudadanos de Foz do Iguaçu. No interno, porque al entrar los parientes de hacia el Brasil, Argentina u otros, ellos vienen a comprar en el supermercado, vienen a cargar combustible, da un giro económico a nuestra comunidad. Sin embargo, ese factor estábamos descuidando. Hoy yo creo que más que nunca estamos asegurando de que realmente brasileños y paraguayos podamos circular libremente y podamos entrar a ver las maravillas que tenemos en nuestra comunidad también. Si es que la acción del jefe de policía, y yo creo que se va a ir esto acrecentando en otras instituciones del Estado para que de una vez por todas esta se vuelva realmente una comunidad de libre circulación, pero segura para todos los ciudadanos. Nosotros sí les puedo decir de que en Hernandarias garantizamos a cualquier turista que venga 3 o 4 noches a los que lo visitan. Foz do Iguaçu necesita de atractivo más para que pueda tener 5 o 6 días a los visitantes, y ese lo va a encontrar en la ciudad de Hernandarias, en la ciudad de Hernandarias, porque el lugar de donde nosotros todo un atractivo turístico, porque la Itaipubi Nacional está concesionando ese lugar para empresas importantes gastronómicas, para que podamos nosotros también en ese lugar ofrecerle oportunidades a los turistas. A la par, esta empresa, Macuco Safari, se estará instalando en ese lugar con un moderno restaurante y que va a ser el atracadero, justamente para que esto pueda ser y tener continuidad y un calendario turístico donde realmente podamos mostrarle el atractivo que es. Y no solamente en eso estamos quedando. Nuestra proyección no es solamente venir de Hernandarias a Tatiyupí. Nuestro proyecto es hacer una travesía Hernandarias Salto del Guairá, 1, 2, 3 días de travesías por el lago, pero eso más adelante. Entonces, también, aparte de eso, tenemos la costanera, que ustedes donde vemos, ahí se está preparando una playa. Y de aquí a 5 kilómetros está Tatiyupí, una de las reservas biológicas más importantes también del Paraguay. Y aparte de eso, a 20 kilómetros de ese lugar, tenemos una misión indígena, que son todos atractivos turísticos que con la ayuda del empresariado y el Estado podemos realmente mejorar y poner al servicio de la comunidad. Seguidamente, la lectura del acuerdo, por supuesto, en este caso,
de la Cámara de Veredores del municipio de Foja de Iguazú, a cargo de la veredora. Ella es Anice Gasagüe. Gracias. Permítame primero saludar al intendente, al señor Rubén Rojas y al señor Oscar Guido, que acá es nuestro compañero también de la Junta Municipal. Quería hacer un saludo especial a una persona que no está acá, que es el vereador Quiroga, que fue el vereador que está enfermo y se encuentra hospitalizado, que es el iniciador de este proyecto en la Cámara. Y acá también hablar de nuestros amigos, los concejales que no pudieron estar acá, que hoy estamos en las convenciones municipales. Entonces estoy acá para representar a nuestros compañeros. Bueno, la ley 4454 del 18 de mayo de 2016 declara a irmanação e dispõe sobre o acordo de cooperação entre os municípios de Hernandarias, no Paraguai, e de Foz do Iguaçu, no Brasil. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou, e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada a irmanação do município de Foz do Iguaçu, no Brasil, com o município de Hernandarias, localizado no Paraguai. Artigo 2º. Para que os objetivos dessa lei sejam plenamente alcançados, fica o Poder Executivo autorizado a firmar acordo de irmanação entre ambos os municípios. Artigo 3º. Preliminarmente, a celebração do acordo de irmanação, o Poder Executivo cientificará o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, solicitando às autoridades diplomáticas a respectiva colaboração para a consecução do ato de irmanação e a implementação das formalidades necessárias. Obrigado para todos os presentes. Voy a dar lectura a la resolución de homologación de la Junta Municipal con respecto a este convenio de hermanamiento de estas dos ciudades, de Foz do Iguaçu, Brasil, y de la ciudad de Hernandarias, Paraguay. Resolución número 113/2016, por la cual la Junta Municipal, reunida en sesión ordinaria, ha resuelto ratificar en todos sus términos la resolución número 1776/2016, de la Intendencia Municipal, y por consiguiente homologar el acuerdo de hermandad de cooperación entre la ciudad de Foz do Iguaçu, Brasil, y la ciudad de Hernandarias, Paraguay. La Junta Municipal de Hernandarias, reunida en consejo, resuelve, artículo 1º, ratificar en todos sus términos la resolución número 1776/2016 de la Intendencia Municipal, y por consiguiente homologar el acuerdo de hermandad de cooperación entre la ciudad de Foz do Iguaçu, Brasil, y la ciudad de Hernandarias, Paraguay. Artículo 2º. Remitir un ejemplar original de la presente resolución de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior de la República del Paraguay y a la Prefectura. Un momento histórico realmente, un momento nunca visto. Ver a la intendenta de Foz, ver a los vereadores de Foz, está el intendente de Minga, intendente de Franco, una verdadera integración en un día muy especial como es el Día Mundial de la Amistad. Entonces yo creo que en el medio del lago, en el medio, nosotros somos colindante con Foz do Iguaçu a través del lago. El otro lado, la Naveira do Río, ya es Foz do Iguaçu. Entonces, en un medio vamos a estar firmando un acuerdo de compartimiento, un acuerdo de cooperación. Y bueno, hoy nosotros Hernandarias queremos llevarlo a una ciudad turística y la gente de Foz tiene experiencia, entonces va a servir muchísimo. Nosotros tenemos muchísimos lugares turísticos, vos ya estás mirando esto, lo que es una naturaleza única. Entonces, mirando inclusive el milenio de preservar el medio ambiente, vamos a hacer una ecoaventura acá. Entonces, muy lindo, es indescriptible. Thank you.
Hemos conversado con los miembros del Poder Legislativo, estamos acompañando la tarea del Intendente Municipal de Hernandaria, el licenciado Rojas. También conversamos con el Ejecutivo, el Presidente está muy interesado en el proyecto, indicó al doctor Spalding, director de Itaipú, que acompañe la construcción de la costanera, todo este emprendimiento para fortalecer más nuestros lazos de amistad, porque Paraguay y Brasil siempre han hecho grandes cosas, como la represa más grande del mundo. Entonces, unir la naturaleza con una obra de ingeniería moderna que nunca se va a igualar, es maravilloso, pero para eso hay que también incorporar a la gente, que la gente disfrute, paraguayos, brasileros, visitantes, de toda esta maravilla, y por eso estamos muy contentos de que hoy se haya formalizado una documentación que certifique la hermandad entre Hernandaria y la hermosa ciudad de Foz de Iguazú. Sí, un gusto realmente que Foz de Iguazú y Hernandarias puedan haber firmado este hermanamiento, que ya desde sí sabemos que existe una unión, una amistad a través del lago de Itaipú, a través de la represa de Itaipú, y va a servir para que podamos estar más unidos en proyectos turísticos y en todo lo que haga referencia al desarrollo de ambas ciudades. Sí, tenemos muchos atractivos naturales y muchos que son también parte de la cultura que mostrar, y Hernandarias está en todo un proceso emergente de desarrollo. Tenemos mucho por aprender y copiar de lo que Foz de Iguazú tiene trabajado. Llegar a ser una potencia como lo es, tercera potencia en cuanto a ciudades turísticas en todo el Brasil. Y bueno, ¿por qué no también Hernandarias ir creciendo y ser un gran polo de desarrollo para la región? Evidentemente es muy importante para nós como ciudad hermana con Foz de Iguazú. Foz de Iguazú es una ciudad que nós tenemos mucho en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es una ciudad que siempre estaba albergando en una actividad comercial a un paraguayo. Tenemos miles de años con Foz de Iguazú, años de trabajo con la gente, y siempre fue bienvenido un paraguayo en la Foz. Hoy estamos haciendo con autoridades esto por una obra muy importante que es la Itaipú, que une Paraguay, Brasil, Hernandaria, Foz de Iguazú. Paraguay es una ciudad que tiene, mismo Paraguay, una política de inversión muy ventajosa para nuestros vecinos. Hoy por el Mercosur, Paraguay tiene tratado de hacer negocio en el área industrial de maquila, que solo tributa 1%. Nuestra mano de obra es muy joven, puede ser reciclar rápidamente. Nos damos la garantía jurídica necesaria por todo investidor que quiere venir a hacer su inversión aquí en las ciudades. Damos todas las garantías. Tenemos un área de zona de parques industriales muy grande aquí en Hernandaria, donde es el único parque industrial que tiene energía propia, subestática, almacena energía allí para albergar a más de 500 industrias. Tiene energía que con un costo mucho menos del 30-40% que cualquier lugar de Sudamérica. Tiene mano de obra joven. Temo a ley 6090, que usted puede traer toda tu infraestructura de Brasil, de Argentina, de Bolivia, traer, no paga ni un impuesto, y también tiene impuesto municipal que incentiva a inversión regional. Por eso Paraguay hoy está abriendo las porteras para nuestros hermanos de Sudamérica y en especial de Brasil, que somos país limítrofe. Nos tenemos hoy en Paraguay más de 300.000 familias brasileras que están morando y están trabajando honestamente. Yo soy ingeniero agrónomo, también soy presidente de los productores de Alto Paraná, y dentro de nuestra organización el 80% son inmigrantes de Brasil. Son gente que llegaron de Paraná, de Porto Alegre, llegaron de
todos los lugares de Brasil donde se trabaja realmente, y ellos están haciendo con mucho suceso trabajo en agricultura. Muchos empresarios están trabajando en país, están llevando con mucho éxito, y está abierto la portera para más gente, para invertir en turismo y en industria en nuestra ciudad. Bueno, muy buenas tardes, ya estamos parte de la tarde después de un encuentro muy importante con todos los hermanos brasileños aquí de la ciudad de Foz de Iguazú, con la prefeita, con los vereadores, con la comunidad de hernandariense, en donde realmente se han volcado y vimos nosotros que es importante la hermandad entre Paraguay y Brasil, por más de que haya habido aquella triple alianza, la guerra cruenta contra Paraguay, pero siempre nosotros encontramos por los hermanos brasileños como hermanos realmente, y esta firma de hermandad es muy importante. Yo estoy acompañándole al señor prefeito aquí de Hernandarias, el licenciado Rubén Amancio Rojas, como director jurídico, llevando todo adelante que se relaciona a la parte legal, a la parte jurídica. Entonces veo con mucha satisfacción, con mucho orgullo, de que Paraguay, después de mucho tiempo, se esté firmando un convenio o un acuerdo bilateral, en donde el hermano Brasil y el hermano paraguayo, tanto por la comunidad de Foz de Iguazú y la comunidad de Hernandarias, los municipios tan hermanados por la Itaipú Binacional, que es una obra gigantesca que han construido los dos gobiernos, tanto el gobierno brasileño y el gobierno paraguayo, es demasiado importante para nosotros. Nosotros necesitamos la ayuda de todos los brasileños para crecer, y queremos crecer como han crecido ustedes. É um ato histórico de duas cidades vizinhas, mas que eram separadas aqui por Itaipu, né, que resolveram se unir para tratar de temas comuns, né, de problemas comuns também, né. Eu saúdo essa iniciativa, tanto a Câmara de Vereadores de Foz como a de Hernandarias, e as duas prefeituras estão de parabéns por essa iniciativa. Sempre a união faz a diferença, né? Se pode fazer muitas coisas juntos, e separado é mais complicado. Então, sempre quando se fala de hermandade é tudo de bom. E há um ambiente muito harmônico, en un sentido del apoyo que el gobierno nos está dando. La prefeitura de Hernandarias está respaldando mucho los proyectos, estamos con proyectos muy buenos de industrias en el que ellos están dando todo el apoyo, entonces es muy fácil trabajar con ellos. Ellos están dando un soporte muy, muy, muy bueno, muy lindo, queda muy fácil trabajar con ellos. Ese lugar es un paraíso, esa región es un paraíso. Tenemos energía, tenemos mano de obra, tenemos clima perfecto. Lo único que no tenemos es impuesto. Aquí es espectacular para todo tipo de investimentos. Ese lugar yo creo que va a estorar. De ahora en adelante, con el apoyo del gobierno, va a ser muy fácil generar muchos empleos aquí. Entonces, yo creo que es importante nuestro respaldo, nuestro apoyo, porque no solamente tenemos que mirar la parte comercial en cuanto a transporte, sino que también tenemos que mirar un poco el lado positivo que ofrece el turismo a nivel mundial. Y uno de nosotros, que estamos en las tres fronteras, nuestro país con Argentina, Brasil y Paraguay, prácticamente Sí, estoy muy contento con este pacto de hermandad entre Foz y Hernandarias. De cualquier manera, presidente Franco, tiene muy buenas relaciones, somos todos hermanos, amigos, y trabajamos juntos, Foz de Iguazú, Ciudad del Este, Hernandarias y Franco, para tener un lugar, una ciudad mejor, una región con más oportunidades para todos. Así que muy contento con esta actitud. Y bueno, estamos festejando acá en un lindo lugar en Hernandarias y aprovechando también el día. Exactamente, fomos convidados pelo prefeito de Hernandarias, señor Rubens, ¿no? Y estamos aquí conversando, y la empresa ya tenemos línea de Asunción que viene para Foz, São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis. Entonces, tiene interés de colaborar alguma cosa en el sentido que sea posible. Nuestra empresa está a disposición de ellos, entonces estamos conversando con ellos. Fez uma visita em Campo Mourão, numa festa. Nós temos prato típico de Campo Mourão, que é o carneiro no buraco.
E estamos conversando, ele convidou nós para vir aqui para esse lançamento, que eu acho que isso aqui vai ser um lançamento fantástico, muito bom para todas essas cidades das regiões, principalmente Hernandalha, que tem um parque monstro aí que eles podem explorar, que é através das represas da Itaipu. Então isso aqui para nós é uma alegria imensa de estar participando hoje aquí. Y estamos aquí para colaborar y lo que fuera posible a nuestra empresa. La verdad que para nosotros es un día histórico. Un día histórico porque siempre estuvimos físicamente pertos, cerca, Foz y Hernandarias, solo separado por el lago. Pero hoy se firmó un convenio de hermanamiento que hace que ese acercamiento sea mucho más que solamente un espacio territorial. Esto va a significar para la ciudad de Hernandarias un crecimiento a largo plazo, mediano largo plazo, pero sostenible. Y para Foz también yo creo que nosotros podemos cooperar muchísimo con la parte turística para que los turistas que vienen a visitar Foz de Iguazú pasen a Hernandarias, pasen a Paraguay y se queden muchos días más compartiendo con nosotros, que es la idea principal. El transcurso de esa costanera se prevé la habilitación de un puerto, que va a ser el puerto Catamarán, y el sector gastronómico, en donde también ahí se van a llamar licitaciones a multinacionales, va a haber lugar para la construcción de hoteles, ¿verdad? Entonces, imagínate lo que para nosotros es esto, ¿verdad? De contar. ¿Un proyecto de largo plazo o estamos hablando que en el verano ya podemos tener alguna cosa? En el verano podemos tener ya la playa, ¿verdad? Y la avenida, la doble avenida que nos va a preparar justamente para que atraer a los inversionistas, para mostrarles ya algo más atractivo, ¿verdad? Estamos muy contentos. Estamos muy contentos y yo creo que están saliendo las cosas. Dios nos iluminó, ¿verdad? Y estamos, como se dice, recibiendo algo que... Muy buenas tardes. Realmente es algo histórico lo que hoy sucedió. La firma de hermandad entre el municipio de Foz de Iguazú con el municipio de la ciudad de Hernandarias, participando autoridades nacionales, departamentales y distritales. Y bueno, esto es algo que justamente todo lo que es el gobierno también está dando el apoyo total, el apoyo completo al intendente acá de la ciudad de Hernandarias, licenciado Rubén Rojas. Y bueno, todo ese trabajo, todo ese acompañamiento hoy se plasmó en una firma de convenio entre las ciudades hermanas. Não é fácil, tem que ter um fôlego extra, né? Um terceiro pulmão, porque é um cara muito batalhador que está fazendo um bom trabalho. Graças a Deus, a população também está acompanhando, porque sem a população também esses trabalhos que a gente está fazendo não seriam de muito impacto, né? Então, um terceiro pulmão a gente tem que ter para sustentar o fôlego que tem o nosso prefeito aqui de Hernandarias. Motivos dessa irmandade é para levar o desenvolvimento às duas comunidades, e por que não dizer a toda a comunidade regional, tendo em vista que a nossa região ela tem o turismo e as atividades do turismo permeado permanentemente interfronteiras. O vereador pegou uma bactéria, está internado no hospital já há 5 dias, então abaixo de antibióticos e tal, mas parece que já hoje ou amanhã ele vai dar alta e tá bem melhor. Então eu vim representar ele aqui, que ele é autor do projeto, né? E quem deu a ideia foi o Israel, que é um empresário que tem ligação com as autoridades aqui de Hernandarias. Então eu acho que foi uma ideia brilhante. Você viu o sucesso que teve hoje aqui, a presença de quantas autoridades, quantos prefeitos, deputado federal, a nossa prefeita de Foz do Iguaçu e a Anice representando a Câmara de Vereadores. Então é uma satisfação, é um orgulho e a gente tem certeza que isso vai ter sucesso, vai ter um progresso incrível. Daqui uns anos, com certeza, isso aqui vai ser um polo turístico associado à Foz do Iguaçu, e isso traz muitos benefícios para a Foz do Iguaçu,
Por quê? Porque o turista, ao invés de ficar 2, 3 dias hospedado, ele pode ficar 4, 5 dias fazendo esse roteiro também. E parabenizar também o Adriano do Macuco Safari, né, com o catamarã aqui. E olha que passeio maravilhoso que a gente fez aqui, que a gente teve com o almoço, né? Então acho que só alegria, só sucesso, com certeza vai beneficiar ambas as cidades. O senhor concejales, Carlos Bergottini, forte aplauso. El ingeniero Hugo Duarte, muchísimas gracias, concejal municipal de la ciudad de Candarias. Contamos también con la presencia del presidente de Contur, Felipe González, por el municipio de Foz de Iguazú. Muchísimas gracias por su presencia, don Felipe. Al presidente del sindicato de turismo de Foz de Iguazú, Sinei Dos Rey. Muchísimas gracias también por su presencia. La señora Sofía Montiel, de Afara, encargada regional de Senatur por el Alto Paraná. Muchísimas gracias por su presencia. El coronel Carlos Izagui, por el municipio de Foz de Iguazú. El ingeniero César Palacios, director regional de la ANDE. Muchísimas gracias, ingeniero. El abogado Silvio Rojas, juez de penales garantías de nuestra comunidad. Además, contamos con la presencia de Wilson Rodríguez, en la representación de la empresa Tavesa. Muchísimas gracias. El señor Galeano, en la representación de la empresa Araucaria. Muchísimas gracias. El jefe departamental de la Policía Nacional, Darío Aguayo. Muchísimas gracias por su presencia. Y por supuesto, el padre Antonio Ortigosa, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Señoras y señores, cabe destacar también la presencia del doctor Gustavo Rodríguez González, director técnico, en este caso, gerente técnico de la Fundación Tesaña. El secretario general de la Municipalidad de Candarias. Muchísimas gracias, Eliseo Benítez, por su presencia. El jefe de gabinete de la Municipalidad, el abogado Mercedes Dávalos, muchísimas gracias. Y por supuesto, un fuerte aplauso también a la primera dama, por supuesto, de Candarias, la esposa del señor intendente municipal, la señora Marcela. De esta manera, por supuesto, acompañando este acto de mandamiento, la esposa del presidente de la Junta Municipal. A 15 años, muchísimas gracias. Señores miembros de la prensa, muchísimas gracias también por su presencia. Siempre bienvenidos todos. A continuación.